Mi estimado Abel. Evaristo, ¿cómo estás? Good morning. ¿Cómo 26 de abril. 26 de abril, así es, así es. Ya pasaron, están acabando las vacaciones. Ya, ya, la próxima semana ya. Se te ve un poco triste, ¿no? Ya regreso. Imagínate, ¿no? Vuelve a la realidad, ¿no? Así es, veías la encuesta que propusimos. Sí, si la gente ya estaba preparada, ¿no? Sí. Que va a estar preparada. Sí, ¿no? A partir de lunes más tráfico, más prisas, más tensión, más estrés, más todo, ¿no? Pero todo eso nos hace valorar más las vacaciones. Claro, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí. Ya pues... reposados, relajados y remasterizados, el próximo lunes regreso a casa. Bueno, sí. A casa no, a clases. Y bueno, Abel, ¿qué nos traes para hoy? Evaristo, pues esta mañana yo quisiera preguntarte si a ti te gusta la música y si escuchas música con frecuencia. Sí, de hecho todos los días, no hay día que no escuche música. Ajá. De todo tipo. ¿Y cuál es el propósito, cuál sería ese fin de escuchar música? Bueno, hay dos, el principal es la relajación, estar a gusto... Y el otro, pues, apaciguar también las tensiones que luego de repente surgen. Exacto. ¿Tú crees que de alguna manera la música influye en el estado de ánimo de la gente? Lo creo 100%, ¿no? Bien dicen que el que canta sus males espanta, o dicen que la música, ¿cómo controla a las fieras? Algo así. Claro que sí, por supuesto. Amansa a las fieras. ¿Cómo se sentirá nuestro productor, por ejemplo, cantando El Rey? Ah, pues yo creo que... sin duda, empoderado. ¿Verdad? Así. Sí, cómo no. Cómo bueno, no. Pues sí, evidentemente la música tiene un efecto extraordinario en las emociones, en la manera en cómo se siente uno, Evaristo. Y hay canciones que han sido producidas y que han perdurado ahí por mucho tiempo y que la gente las identifica como canciones motivantes que incluyen... un contenido de inspiración, frases que tú puedes encontrar muy específicas y que sirven como para escucharlas en momentos de tristeza, de depresión, de enojo, de ira. Así, cuando aparecen esas emociones negativas, es bueno escuchar este tipo de música porque las emociones se transforman automáticamente de... negativas a positivas y uno por ende se siente mejor. Yo quisiera compartir esta mañana 5 ejemplos. Órale. De frases que inspiran, de frases motivacionales. ¿Frases y, o canciones? Sí, sí, frases que vienen de dentro canciones. De las canciones. Ah, okay. Y que podemos tomar en cuenta para sentirnos mejor, Evaristo. Me parece maravilloso. Ahí está la... 5 canciones que ayudan a levantar el ánimo. A ver, vamos a escuchar la primera. A ver, a ver. Okay, nada más vamos a escuchar unos segundos, tú sabes, por cuestiones de derecho. Tiempo, entonces, de derecho de autor. Así es, entonces vamos a escuchar la primera. No le pidas al Señor, hombre, que te dé una casa. Agradecele mejor que tienes vida y trabaja. Perfecto, hombre, ¿no? De Napoleón. No le pidas al Señor, ¿verdad? ¿Qué dice? Hombre, que te dé una casa. Ajá, mejor agradecele levántate. Mejor que tienes vida y trabajas, ¿no? Porque... contundente, directo, exacto, justo. Muchas veces estamos quejándonos de lo que no tenemos. Y, por ejemplo, la gente no valora lo que es el trabajo hasta que lo pierde. Así es. Hasta que no lo tiene. Entonces, yo creo que este tipo de melodías ayudan mucho a reconfortar el alma, a sentirse bien en momentos críticos. A sentir es una que canción, es uno humano, ¿no? Es una de las canciones primeras que grabó el maestro Napoleón y ha estado a través de... La muchos, canción, hombre, creo años, que sí. Participó, vamos a pedir la producción, creo que participó en el Festival OTI, no, sí, sé, al si parecer, no sí. Sé si ganó o perdió. 1977. Ajá, uh-huh. Ajá. Sí. Junto con Vive, que Vive, no sé si ganó o perdió. Sí. Creo que perdió con la canción Vive... y ganó con la canción, hombre. Creo a ver, que vamos a ver otra. La producción lo dirá. Vamos ahora a la número 2. 2 de 5. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. De agradecer. Roberto Carlos, sí, de Brasil. Roberto Carlos y su La Montaña. La Montaña, la Montaña. La Montaña, ¿verdad? Esta canción que habla de agradecer siempre, ¿no? De agradecer a Dios
por todas las bendiciones, ¿no? Carnegie, yo insisto, Carnegie dice en uno de sus libros, cuente sus bendiciones, no sus dificultades. Y hemos dicho aquí muchas veces en esta sección de desarrollo humano que cuando uno se enfoca en el agradecimiento, automáticamente el panorama hacia la vida se torna más positivo, más claro, más brillante, Evaristo. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y como dices, esta canción, escuchándola, hay que prestar atención a las letras. Muchas veces la gente no escucha lo que dice, ¿no? Uh-huh. A veces nomás nos vamos por el ritmo, la música, pero es muy importante. Sí, y el contenido de la letra, ¿no? Así es. Pero inspiracional. Y escucharlo, como dices, en momentos difíciles, sin duda nos harán reflexionar. Vamos a la canción número 3. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no te... Vive de Napoleón, regresa Napoleón. O sea, ve. Dos hits. Ve como el maestro Napoleón, sí, grabó. Y seguramente tiene más, pero estas son de las melodías, de las producciones que más han aportado. Veía yo el otro día algo en Facebook que decía, ¿vas a misa o te gusta que te lleven? Y aparecía un féretro ahí, ¿no? Ah. Entonces, pues vive este momento, ¿no? Vive mientras estés aquí. ¿Cuántas veces? Vive feliz ahora mientras puedes. Actuamos de tal manera que podría escribirse nuestro epitafio, fulano de tal, nació en tal año, nació en 1960, murió en el 2000 y lo enterramos en el 2010. Imagínate. O sea, 10 años ahí ya sin existir, sin vivir. Vegetando, ¿no? Exacto, por ahí, esperando que ocurran exacto, las cosas. Exacto, entonces yo creo que el levantarse hoy, el abrir los ojos y ver la luz del día, un motivo suficiente ya para dar gracias, para ser feliz, para agradecer y sentirse bien. Definitivamente, y obviamente mucha gente conoce la canción, téngala en su discoteca y guárdela para que en momentos difíciles, órale, ahí la pueda escuchar junto con las anteriores. Vamos a la número 4. Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar. Uno entre mí chocaré. Me cuesta arriba la partida. El juego de la... El soldado del amor. Uno entre mil. Uno entre mil se llama. Uno entre mil. Uno entre mil. De Manuel Mijares. Okay. Y habla precisamente como uno entre mil es el que puede llegar a la cima, el que puede destacar, el que puede vencer todos los obstáculos, el que puede desafiar verdaderamente la vida con esa actitud, con esa pasión, con esa fuerza para seguir adelante, Evaristo. Así es, dicen que un inventor pues no daba con la fórmula hasta el intento 1001. Sí. Hasta el 1001. Uy, por fin quedó. Así es que no hay que rendirse, no hay que rendirse, hay que oír a Mijares, él lo dice claramente, uno entre mil, yo ganaré. Así es, y nos vamos con la... Con la number 5, y con la número 5 y última de una larga lista, hay exacto, que decirlo. Exacto. Esta es una mini selección por cuestiones de tiempo, pero aquí está la número 5. Cuando sientas que nadie te ama y que la vida te escupe la cara, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos para subir. Recuerda que me tienes a mí siempre. Gloria Trevi. Sí. Recuerda que me tienes a mí para luchar contra todo, para subir. Así ahí está. Es, sí, muy buena letra. Si examinamos la letra de esa canción, pareciera que un ser superior te la está diciendo, ¿no? Porque dice, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todo, ¿no? No te pierdas, enfréntate a todo, exacto, levántate exacto. Y anda. Sí, paradójicamente contra todas las canciones que ha grabado Gloria Trevi, esta realmente es verdaderamente inspiracional. Sin duda ninguna. Y lo más maravilloso es que son canciones comerciales. Sí, con canciones que hayan estado por años. Así es. Y que verdaderamente... Que se pueden conseguir. Exacto, sí.
hay que identificar el contenido, escucharlas de principio a fin, escucharlas muchas veces, y yo creo que eso hará que uno automáticamente vaya generando esas emociones positivas, esos estados de ánimo realmente que nos lleven a sentirnos mejor, Evaristo. Definitivamente, qué maravillosa sección esta con la música común, no hay que ir a buscar los clásicos, si puede mejor también. Así pero es. Esta música que podemos encontrar en cualquier lado, ahí están algunas opciones, hay muchas más, muchas, seguramente usted tiene alguna favorita que nos puede compartir, pero ahí está esta propuesta de que cuando uno esté deprimido, tirado, ya esperando que venga un perro y lo orine a uno, bueno, siempre hay manera de salir, siempre hay manera, y estos son elementos que nos ayudan. A veces no se puede, no puede uno con todo, pues, y ahí hay que hacer uso, pues, de los amigos, de la música, de la espiritualidad, de lo que usted tenga a la mano. Gracias. Evaristo, pues quiero aprovechar hoy 26 de abril para darte a conocer, hoy es 26 de abril, no es 28 de diciembre, para agradecer a Cadena Sur, para agradecerte a ti la invitación que alguna vez tú me hiciste, y fue en enero del 2017, en el que me invitaste a participar en esta sección de desarrollo humano. Hoy cierro un ciclo. Hoy te doy las gracias, le doy las gracias a Cadena Sur y a todo el equipo, porque ha sido una experiencia de aprendizaje, de profundo aprendizaje, de la que he disfrutado mucho y que me llevaré por siempre en el corazón. Claro que sí, pues gracias a ti, Abel, por esa dedicación, por esa aportación. Y yo insisto, el desarrollo humano es algo que todos necesitamos. Y nosotros, Cadena Sur, ha contribuido con esta intención, pero calma, no termina aquí todo porque hay sorpresas. Sí, afortunadamente, bueno, tú, Oscar, y todo el equipo me han dado la oportunidad de empezar a producir otra sección que vamos por pues en la misma línea, pero que tendrá un poco más de tiempo, y seguramente dentro de 8 días ya la estaremos estrenando, ya les daremos detalles va esta sección, ¿no? Es tan importante el desarrollo humano que se ha decidido, pues, a ampliarlo un poco más con un programa especial, con temas puntuales, con los temas que le duelen a la gente, que quieren saber más. Pocos los minutos que tenemos aquí no alcanzan, así es que espere pronto detalles de la misma sección, pero ya en un programa dedicado totalmente a este tema. Pues gracias, compañero. Evaristo, muy buenos días. Un gusto y feliz fin de semana para todos. Gracias.